Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí en la Universidad Obrera, Ciudad de México, porque ya Ciudad de México ya está calentándose, ya no van a ser de fe, nos van a ser ciudadanos mexicanos, quién sabe cómo le vamos a decir, ¿verdad? Y estamos muy contentos porque me da mucho gusto que de pronto haya aceptado esta invitación de tener esta breve entrevista, un grupo que yo lo he escuchado mucho en muchos lugares y tenía la curiosidad de conocerlos, sobre todo porque tienen 18 años, me parece, y de pronto va a ser su aniversario, entonces me parece interesante que los conozcamos de viva voz y que sepamos quiénes son ellos. Con nosotros tenemos a Manuel Velasco, director, administrador y fundador, imagino, de este proyecto. Exactamente, Noé Nolasco. Uh-huh. Un gusto al contrario, que nos acompañes aquí en nuestro centro de operaciones. ¿Sí? Nosotros felices de recibirlos y compartir un poquito de nuestro humilde arte que hacemos. Ya durante 18 años seguimos trabajando y seguiremos trabajando durante mucho tiempo hasta que el cuerpo dé. Estamos aquí también con Isar Maldonado. La pregunta obligada es, ¿18 años? ¿O eres de nuevo Andrés? Tengo 18. Yo tengo 18. Yo tengo 18. No, pues tengo aquí trabajando desde el 2008, más o menos, o sea que soy nueva, se puede decir. Pues eso es lo que queremos saber. Amigos, los vamos a invitar a conocer un poco más de su trabajo. Este es el inicio, estamos en un lugar muy bello, muy emblemático. Tiene a cuestas un nombre, Universidad Obrera, del maestro Vicente Toledano, ¿sí? Lombardo Toledano, y que bueno, se cuece aparte, aún en estos días, que de pronto parecería que sus ideas y sus planteamientos están como que naufragando, algo así. Vamos a regresar, ¿qué les parece? Estamos aquí presentando la analítica y esperando obtener un buen programa. He egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes. Conforme fue pasando el tiempo, pues fuimos generando más talleres, más cursos para seguir aprendiendo, seguir creciendo. Y descubrimos la frase típica, ¿no? Mientras uno piensa que más sabe, es que no sabe nada. Y así seguimos, y ya ahora 18 años, la compañía como todas ha sufrido cambios de repente, pero hemos tenido la fortuna que ahorita tenemos como 8 años en que la compañía ya está estable. Gente viene, gente va, gente que de repente confunde el teatro con un ego y decir es que yo quiero que me vean, yo quiero que me aplaudan, y pues gente que no dura y de repente sale y no confía en esto, y creo que es uno de los principales problemas del teatro, que el mismo actor o el mismo creador no confía en esto y entonces quiere tener, ¿cómo se puede decir?, ganancias inmediatamente, ganancias en todos los aspectos, en aprendizaje, en material, en el económico, y pues no, el arte es para dar, el arte es para entregar, es para alimentar el alma, principalmente hacia toda la gente que nos ve. Y así nace ese proyecto con el nombre Topulchi, tiene una historia muy, muy rara, pero así dijimos, nos gustó, la gente se le queda y ahí vamos ya. Este 8 de marzo justamente cumplimos 18 años ya de estar en escena, tanto aquí en México, en el interior de la República, fuera del país, y pues ahí andamos dando, generando actores, generando directores, generando otras compañías que de repente ahí van saliendo y dicen yo ya me voy y quiero hacer mi compañía, y lo intentan y salen. Es válido, cada quien tiene un objetivo. Creo que el objetivo de la compañía es ese, es el estar creando y no claudicar en el camino. No. Mientras esa mentalidad. Mi nombre es Carlos Torres. ¿Cuántos años tienes trabajando aquí en esta organización? Con ellos tengo 3 años. Tres años tengo. O sea, que eres más reciente. Sí, soy un poco más reciente. ¿Por qué teatro? Soy el más joven, de hecho, de la compañía. Uh-huh. Pues yo en esta Universidad Obrera, me eduqué. Yo soy de aquí, del centro, de aquí a la vuelta en Venezuela. Uh-huh. Yo trabajo, tengo un puesto aquí a la vuelta y soy así que el teatro fue quien me encontró y yo encontré al teatro igual.
¿Cuál fue tu primera experiencia en el teatro? O sea, ¿viste la primera obra de ellos o, ¿sí? o viste otras obras? Sí, sí. De hecho, pero me pregunto esto porque igual se puede haber presentado otro grupo, quiero decir muy rápido, Jade Evolucionarte y con ellos, pero fue con él. Pues fíjate que es bien chistoso, ¿no? Los objetivos de vida y se unen mucho con mi personalidad, ¿no? En la compañía se unen mucho y pues me gustó también el tipo donde se enfocaba todo eso. Pues decidí estar aquí porque un día iba caminando, se los comentaba a ellos también, y yo vi una obra que se llama Viva o Muerta, escrita por ti, ¿no? Escrita por él, aquí abajo en la Universidad de Obrera. Me pareció muy importante porque a mí el terror no me gusta, para nada me gusta, para nada, pero yo decía, quiero estar ahí, algo me llamaba de estar ahí. Pues tomé unos talleres, cursos, estuve en varios tallercillos, estuve en otras compañías, pero de repente se dio un día aquí y Noé me invitó y pues fui muy feliz, ¿no? De ver la primera obra que yo vi y ser parte de una compañía que también se une a pelear por esta creación de arte, a salir con una gente élite, sino una sociedad no élite, sino crear tu propia sociedad y decir, ¿sabes qué? Nosotros escogemos a la gente que nos venga a ver por esto, por muchas razones que... pues que nos guste y queremos experimentar con ellos, ¿no? Que experimenten con nosotros todo lo que creamos y lo que crea Noé, lo que escribe. Pues para mí es muy importante porque el proyecto yo lo hago como mío también. Es un colectivo que lo haces tú y él escribe algo, pues yo los invito a la gente como si fuera mío, porque me siento parte de él, ¿no? Y pues en esos objetivos creo que los tengo yo también muy claros y me gusta compartirlo con Noé, quizá y los demás. Los demás que somos ya bastante, somos como 16 integrantes. ¿16 integrantes? Bueno, por ejemplo, yo cuando yo fui invitada también por otra compañera, estaba en otra compañía y me invitaron a hacer una obra. Obviamente yo no conocía su trabajo, apenas los estaba tratando, pero me gustó mucho el tipo de obras que tocan, el tipo de temáticas. Siempre se le trata de dejar un punto de reflexión a la gente, eso es muy importante. No nada más es o venir a divertirte, o venir a llorar, o una obra sin contenido. Para mí eso es muy importante. Entonces, por eso, pues, yo sigo aquí, ¿no? Y feliz. Las obras que Noé escribe, las obras que monta de otros dramaturgos muy importantes de aquí de México, del extranjero, de lo que sea, siempre tienen un contenido muy bueno. El tema es lo que a nosotros nos enamora y por eso nosotros somos como una familia que nos encanta este tipo de trabajo que hacemos en Tokushi Teatro. Muchos dicen que somos ácidos, irreverentes, y me falta otra. Patéticos. Y la verdad es que a nosotros nos gusta mucho ese tipo de obras que hacemos y a la gente también, ya tenemos nuestro público también que viene, que nos sigue, que les gusta también ese tema, y pues yo feliz aquí de estar con ellos. Bueno, creo que, bueno, hablando de hace 18 años, creo que el único objetivo real era presentar la obra. Montar y presentar, que la gente le gustara. Punto. Tener su aprobación. Claro, creo que era así como que el único objetivo hace 18 años. Conforme uno va avanzando, es como una vida. Conforme uno va avanzando, entonces empieza uno a romper como los esquemas banales. Uh-huh. El hecho de decir, yo me presento, lo que comentaba, para que me aplaudan, para que digan, ah, qué bonita obra, para darle satisfacción a cierta gente que no es realmente ni lo más importante del teatro, que son los que más se la pasan criticando. Y de repente se convierten en actores de público, gente que siempre criticará y dirá, ah, eso yo lo hago mejor. Y gente que estudia, y gente que se prepara, y mismas compañías de teatro, y mismas, creo que siempre va a existir eso. Y no en cuestión de competencia, simplemente en cuestión de, no en sana competencia, solamente en cuestión de decir, no me gustó, y sí me gustó, y creo que olvidamos a veces de repente lo que es el público. Conforme uno va avanzando, empieza a descubrir que el objetivo general al pararte en un escenario es tener una verdad que entregar, ya sea en el género que sea, ya sea en tragicomedias, en comedias, en farsas, en melodramas, en pieza, cualquiera de los siete géneros. Creo que debe existir una verdad. Por ahí decían, el mejor actor es el que no actúa. Y al momento de que el público encuentra esa verdad, embona contigo. Y entonces
el punto de reflexión que se maneja siempre, todo teatro tiene un punto de reflexión, todo teatro. Al momento en que se toca ese punto de reflexión, la persona se identifica más. Y entonces puedes cambiar, no vas a cambiar a un público de 1,000 personas en una función, pero por ahí dirían, con una persona que se le haya caído y haya dicho, ah, tiene razón, de la obra Guau, vida de perros, de Alejandro Licona, ya no voy a maltratar a los animales. Entonces, ahí se logra como que el objetivo. Ahí es como que dice uno, estoy cumpliendo con mi granito de arena dentro de uno de los objetivos que es el arte, que es crear esa reflexión, alimentar el alma, que muchas veces es lo que olvidamos, muchas veces nos ensimismamos tanto en lo que yo voy a hacer, y yo quiero triunfar, y yo quiero hacer esto, cuando el único secreto real es el trabajo. Es el trabajo y dejarnos de mentir a nosotros mismos, estar abajo de escena y decir, es que yo soy bueno, es que yo soy la mejor compañía, es que yo soy, es que yo, es que yo, es que yo. Desde ahí ya no hay una verdad. O sea, no podemos hacer como que un plan de aquí a 10 años, porque el mismo trabajo te lo va a dar. El mismo trabajo te lo abre puertas y nos lo va a demostrar a nosotros. De repente hay momentos en que, digo, todos por suerte nos dedicamos a esto, vivimos de esto y vivimos para esto. ¿Por qué? Porque nos encanta dignificar la carrera del actor. Y somos humanos, claro, y tenemos defectos, tenemos virtudes, tenemos muchas cosas. Pero el dignificar el trabajo acá arriba, en el escenario, yo creo que es una de nuestras principales labores. ¿Por qué? Porque siempre ponemos el ejemplo. Imagina un dentista que te haga mal el trabajo, a él sí le puedes reclamar. Pero porque el dentista se la cree y se compromete con lo que está haciendo. De repente el actor no. El actor dice, yo soy actor de medio tiempo. Y aquí hemos tenido mucha gente que soy actor de medio tiempo. Y entonces de ahí no hay una verdad, por circunstancias, por lo que sea. No hay una verdad y creo, yo tenía un maestro, Rodolfo Valencia, no descanse, decía, es que el teatro se debe comer, se debe soñar, se debe ir al baño con él, se debe vivir, se debe caminar, se debe beber, se debe hacer todo. ¿Por qué? Porque el actor nunca descansa. Ahora que se llama Centro Cultural de las Artes, allá por Cuauhtémoc, pues se presentan varios artistas. Ajá. Y corren mucho. Sí, eso no era boleto. ¿Verdad? Yo pregunto esto. ¿Se vive del teatro así como está diciendo? Claro que sí. Sí se vive del teatro. Claro. Porque yo tengo una polémica mucho con los artistas creadores. De pronto me dicen, aquí Mario sabe perfectamente que el amor al arte y sobrevivir como podamos. Bien dices tú. Tener doble chamba, ser director de un canal y dedicarse a videos sociales. Ser pintor y tener una imprenta. Ser esto y tener aquello. Ser doctor y ser taxista. ¿Se puede vivir al 100%? Sí. Sí, te lo digo por experiencia, porque yo vivo 100% del teatro. Por ejemplo, si en alguna circunstancia tendremos invitaciones de alguna otra compañía para poder ir a trabajar con ellos, en hacer alguna película, algún cortometraje, pero eso es como muy, muy, muy de vez en cuando. Yo, por ejemplo, sí te puedo decir que yo estoy el 99% dentro de la compañía Topucci y así somos independientes, se puede vivir bien, sin hacer otro tipo de cosas. El teatro muchos chicos que tienen otra mentalidad errónea de que dicen, bueno, hacer un show es hacer teatro. Para mí no. Para mí ir a hacer un show en una fiesta o de princesa en un cumpleaños o algo así, sinceramente, yo lo digo, eso no es teatro. Yo hago teatro de entrada libre, hago teatro en temporadas formales y se vive muy bien. Sí, sí, se puede vivir de ello, ¿no? Es una lucha a diario, constantemente, estar trabajando. Ahora sí que como el carpintero, si quieres que quede bien tu madera, líjale duro, demasiado. Sí se puede vivir, hay cosas que no alcanza demasiado, no sé, como una vivienda, ya cosas que requieren una economía más fuerte, ¿no? O sea, sí puedes vivir, sustentarte bien, comer,
pasear, hacer lo que te gusta y invertir en otros proyectos del teatro independiente, sí se puede lograr, pero ya cosas mayores, grandes, creo que sí le falta un poco más de apoyo al teatro independiente. Pero yo... Pero eso es algo general. Sí, porque, claro, es en todos. Cualquier obrero, cualquier trabajador, pero cualquier costurera, pues no. Sí, no, esta no economía que tenemos, exacto, en donde el nuevo dólar es azul y con la cara de Benito Juárez, pues sí, claro. Y sin embargo, existe grandes egos entre los mismos creadores teatrales, entre los mismos amigos. Comentaba alguna vez con Michael Pérez de Ángeles Extremos, de allá de Nesa, que es muy amigo, un saludo a él. ¿Cómo le hacen para salir en la foto todo sonriendo? Dice, pues no te has fijado abajo del mantel, pero la verdad hay patadas por debajo de la mesa. Esta situación que comentas, me gusta porque va a polemizar un poco, porque tú estás diciendo así claramente, y ustedes también, que al 100% se puede ganar, se puede vivir del teatro. Claro. Y en muchas partes está como que satanizado ese concepto, de venderse, de prostituirse, dicen muchos, inclusive ya acabo tarde de comprarse las vestiduras. Y sin embargo, para mí, yo Mario, es válido. Es importante, porque entonces, ¿cómo puedes crear? Por eso preguntaba dónde estamos puestos en este momento en la ciudad obrera, en donde el pensamiento inmediato que me llega es la unidad y la repartición de todo lo que se tenga para todos. Entonces, cuando ya empezamos a pensar en estos dividendos que va a ser para la compañía, ¿dónde queda ese concepto? ¿Dónde quedan esas ideas utópicas? Por ejemplo, dentro, lo que tú comentas es muy cierto, o sea, dentro muchos satanizan la situación de repente de... Y en general, porque me ha llegado tarde que promotoras que cobran supuestamente por una exhibición de una obra, de pronto me dicen, no, es que ella cobra. Oye, pues si es que tiene que pagar todos los elementos, claro, y materiales, o sea, no, como, de modo que con varita mágica todo. Exactamente, todo conlleva algo. O sea, de repente el ego de nosotros los actores o directores es demasiado, al grado que creemos merecer todo. Todo fácil, así. Yo llego, doy mi función y entonces retomo lo que comentaba hace ratito. Entonces, nosotros mismos no estamos dignificando nuestro trabajo independiente. Entonces quiere decir que tú sueñas con llegar a un lugar en donde todo esté puesto a la mesa, preparado, aquí está tu vestuario, aquí está tu mano, te van a maquillar y demás, que es lo que todo el mundo sataniza. ¿Por qué no? ¿Tú hiciste televisión? Claro, es mi trabajo. Yo en mi escuela sí me enseñaron, me prepararon para actuar a cámara, para actuar a cine, a teatro, a televisión. Porque un actor, mientras más completo, más oportunidades va a tener. Es lo mismo que una compañía. Mientras más completa, más oportunidades va a tener. Y es increíble cómo hay compañías que satanizan, bueno, en general, gente en general que sataniza lo que comentabas, que te vendiste, te prostituiste, hiciste esto. O sea, cuando a fin ¿qué vendes tu obra? ¿Qué vendes tu puesta? Trabajo. O sea, eso me refiero. Porque normalmente los independientes se manejan siempre gratuitos y siempre solidarios y siempre voy a asistir y siempre voy a estar cuando me llames. Pero pongo pecado si dices, oye, pues dame uno de los pasajes, oye, compañero, no tenemos dinero, estamos pidiendo tu solidaridad. Claro. Entonces, oye, pues entonces, ¿cómo me transporto? Claro. Regresamos a lo mismo, es dignificar tu trabajo. O sea, no le puedes decir a una señora que se pasó toda la mañana haciendo tamales, decirle, regálaselos a la gente que lo necesita. O sea, tiene que cobrar aunque sea lo mínimo. ¿Por qué? Porque le está costando trabajo. Porque está dignificando, sabe que sus tamales están sabrosos. O a lo mejor no, pero los tiene que vender. Los hizo, ¿no? Sí, no, ya que se va mal, son de su propio. Quizá hay aquí, esas para atrás, las palmas. Y sigo. Como diciendo, platican ustedes, o tal, yo lo estoy escuchando. Oye, la pregunta que te hago es, y creo que me gusta, que ya casi ya intuyo la respuesta, pero... los escenarios donde se presentan, ¿cómo son? ¿Cuáles son?
Y lo que yo siempre he comentado con los compañeros del teatro, ¿no? Antiguamente, hace 18 años, o un poquito menos, un poquito más, depende de cada tiempo, de cada compañía, el escenario era a veces una banqueta, una sábana puesta ahí con tendero, esa era la escenografía, el vestuario era un trajecito simulando un indio, un español, no sé, unas flechitas, una plumita, cualquier cosa que diera una imagen. Pero le decían los directores y los actores, el público que va entrenando esta obra, pues no puede imaginar, o no puede solventar, o no puede decir, pues está bien, ¿no? Pues somos independientes, somos teatro. Exacto. Lo que vale es lo que digamos. Entonces, yo te pregunto eso. ¿Es todavía eso, se hace todavía en estos días, en esta compañía? Nosotros hemos estado, no te voy a decir que no, en un escenario tal cual, hemos estado en infinidad de tipos de escenarios, desde una banqueta hasta un escenario con todos los requerimientos, un teatro enorme, ¿no? Depende también de las circunstancias. Por ejemplo, nosotros somos muy abiertos también, si hay alguna compañía, alguna persona que realmente nos estima, que quiere llevar cultura a la parte, así sea, donde no llegó Dios. Nosotros obviamente... Yo no sé por qué todo el sur de México no sí. apareció, ¿verdad? Sí, no apareció. Entonces nosotros, de verdad no vamos a decir, ¡ay no, en la banqueta no fui chino! Pero yo no me refiero a la banqueta en sí, me refiero a la propuesta que da el actor y la compañía. No, sí se tiene sí, porque que al cuidar. Final de cuentas dices tú, bueno, lo hago en la compañía, ¿para qué traigo todo el equipo y todo esto? No. Sí, es para la banqueta y es para un público que ni siquiera va. Que no conoce. ¿No? Sí. O sea, tu ideario es eso. Claro. Como actor y como actor, por eso preguntaba. Sí. O sea, ¿tú no, llevas pues todo el equipo o realmente dices tú? Claro para, que sí. Para el pueblo que es. No, tienes que estar cuidándonos, tienes que estar cuidando una bonita imagen, así sea en una calle, tienes que darle a la gente otra presencia, que traten de imaginar, no pueden imaginar solamente con la banqueta, ¿estás de acuerdo? Tienes que llevar todo tu equipo, lo que puedas llevar para tu templete, tu telón, porque ya no es una tela, una sábana, tienes que cuidar todos esos detalles, tu iluminación, tu vestuario, no nada más que sea un disfraz. Exactamente, para mí eso es lo peor que puede hacer un actor, decir que es un indio, ¿no? Es un español, sí. Pero está disfrazado. O vámonos con un romano. Exacto, antiguo, un romano. ¿No? Que se pone una sábana y todavía dice aquí un hotel. Exacto, eso es lo peor que nosotros como artistas podemos hacer. Nosotros tratamos de cuidar mucho los vestuarios. Pero que son 18 años. Exactamente, también no son... No son ocho meses, ¿no? Claro, aparte es el profesionalismo de los compañeros de todos nosotros, como grupo y como equipo, es decir, llegar a un impacto hacia la gente, tener un impacto, y si quieres ser que sea catártico, lleva todos los elementos para que tú, actor o compañía, se sientan completos y hagan hacer al grupo y a toda la gente que te va a ver con uno solo, ¿no? Que sea el escenario y el público, y que sea algo gratificante para todos. No nada más para el actor, para decir, ah, yo me fui a presentar, soy humilde y me fui a presentar a esa calle. No, o sea, eres profesional afuera y dentro del teatro. Uh-huh. Es como un jugador de fútbol, afuera es profesional, adentro también, ¿no? O sea, no podemos hacernos un lado de decir, no, a mí no me corresponde. Ya aquí yo ya no llevo mis cosas. O decirlo, ay, lo voy a hacer de flojera, ¿eh? Porque sí, la verdad hay puro... Me decía Olimpia Neira, un saludo a ella también, Mario, la cuestión del teatrista o teatrero o como le quieras llamar, obrero del escenario, que tú quieras, su razón es enamorar al público y hacer público. Si tú vas con flojeras, sin ganas, sin deseos, y vas con todo arroposo, todo marchado, y presumes que tienes veintitantos años de escena, pues digo, en vez de enamorarlo, claro, ¿qué te puedes esperar de un grupo que tiene tantos años y que no ha evolucionado?
Claro. Uno de 3 meses o 4 meses. No, pues claro. Ya se debería de preguntar qué hace ahí, ¿no? También. Sí, claro. Es que sí, en verdad no quiero teatro. Es como, también diría un maestro, es como una justificación que te gusta el arte y no haces otra cosa. Y de repente el que te digan, soy actor, ¿eres actor? Sí, claro. Sí, muchas veces ese falso ego. Ese falso ego que devora a muchos actores, devora a muchos directores, devora a mucha gente delante. Simplemente pararse en el escenario y desde que se para decir, ya soy actor y estoy haciendo mi labor. Y lo que comentaba hace rato es muy cierto, cuando no te puedes convertir tú en una vacuna antiteatro. Digo, uno lo va aprendiendo en el camino. Digo, no, no negamos, llega el momento en que uno también comete errores y va haciendo, pero de los errores se aprende. Y por suerte tuvimos gente que nos ayudó en ese aspecto, varios profesores que dentro de la carrera nos enseñaron ese tipo de cosas, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Es válido cometer un error, lo que no es válido es quedarte ahí. Y entonces, si tu objetivo real es crear, entregarte a un público, hacerte uno con tu público, generar conciencias, crear puntos de reflexión, o ya te ha jodido divertir a un público, tienes que estar digno tú primero, desde que te paras en un escenario, desde tu preparación de educación de la voz, desde tu educación de preparación corporal, desde tu trabajo de actuación, desde tus clases de actuación, de dicción. O sea, porque si no, entonces te estás convirtiendo en lo que estás peleando, evitar. O sea, dices, yo público, veo una obra de teatro independiente o teatro popular muy mala, digo, es la primera obra que veo, digo, ¿esto es teatro? No. ¿Independiente? Prefiero ahorrar mis 200 y me voy a ver al Centro Cultural Telmex, un espectáculo, ¿no? Y pues, es válido, o sea, yo siempre he dicho que público para todo hay. Aquí lo importante es que tú generes tu público. Así es. Que la gente... eso es muy, muy indicativo. Vamos a una pausa ya para regresar y despedirnos de esta gran charla que tenemos. Vamos a seguir conociéndolos. Realmente me están convenciendo de su propuesta. Y digo convenciendo porque al final de cuentas yo también soy público. Mucha gente me dice, ay, Mario, pues es que estás con ellos y sabes de ellos. Pues sí, pero también soy público y también puedo criticar y puedo opinar. Vamos y regresamos. Está en cámara, sale. Ale, saluda. Saca tu manita. Eso. Y bueno, amigos, continuamos con esta conversación que más que entrevista o reportaje es una conversación de amigos, de gente que sabe de teatro y que a mí me gusta conocerla porque te van dando indicativos, te van dando pormenores de lo que fue, de lo que será, de lo que estamos haciendo. Y bueno, pues vamos a saludar a otro integrante más. ¿Tu nombre? Me da mucho gusto, soy Miguel Arteaga y soy parte de Cuchi Teatro, orgullosamente, y celebrando 18 años con estos maravillosos compañeros y actores. Aquí afuera de cámaras, ¿realmente gozas con ellos? Pues... porque estamos hablando de otra cuestión muy importante fuera de cámaras. La dirección en teatro, señores, díganse lo que se diga, piense lo que se piense, es editorial, ¿sí o no? Claro, no existe la democracia en el arte. No debe de existir. Okay, bueno. Si no gozo... tiro lo que digo. Sentar allá. No, realmente para mí ha sido muy placentero estar en esta compañía y puedo hablarlo y decirlo porque muchos lo saben, yo estoy dentro de esta compañía hace casi los 18 años, he estado aquí acompañando a Noé afortunadamente. Entre tanta locura, entre tanta aventura, entre tanta obra de teatro, tanto público que hemos conocido. Deserciones. ¡Uy! Algo que una vez comentaba con un director, no voy a decir el nombre, y le decía, oye, ¿y qué pasó con esas cuestiones sentimentales que se dan de pronto entre el mismo colectivo? Y resulta en pleitos conyugales, en pleitos pasionales, en retiradas forzosas. 18 años. Ha sido un buen amante. He sido muy buen amante de teatro, lo tengo que admitir. Pero pues he tenido la fortuna de estar contigo estos 18 años aquí con ellos, en especial pues con Noé, de conocerlo ya tantos años.
pues se hace de una amistad, ¿no? Y a veces la amistad no tiene que incluir en el trabajo. Yo creo que eso ha sido algo muy importante en nuestras vidas, que a pesar de que somos amigos, a pesar de que convivimos mucho, el trabajo es el trabajo. Eso es. Y en el momento en el que entramos allá al escenario, en un ensayo, en una función, lo que dice el director se hace. Yo no puedo llegar y decir, ah, pero yo soy el amigo del director, así que a mí me puede perdonar, al contrario. O te puede dar un buen papel. O me puede dar un buen papel. O sea, tú nunca vas a ser árbol 1 o árbol 2. No, yo soy el 3, normalmente. No, pero ahí se respeta mucho, ¿no? Es que son, si no jerarquías, exacto, es el director. Y el director se respeta, aunque sea tu mejor amigo, aunque sea tu cuñado, sea tu hijo, sea quien sea, se tiene que respetar. Yo creo que ese respeto en el trabajo que afortunadamente hemos tenido, no es yo, es lo que ha mantenido, pues, si no que yo esté aquí, que muchos se queden también. O que muchos digan, sí, yo soy parte de Topuchi Teatro y orgullosamente lo soy, ¿no? Y que lo demuestren, trabajando, estando en los ensayos, hacer lo que dice el director. Si uno puede proponer, adelante se propone, si funciona bien, si no, pues también, ¿no? O sea, no siempre es todo carga del director, ¿no? O sea, también uno puede aportar. Pero ahí en fuera, yo lo que puedo decir es que es maravilloso poder trabajar con gente que ama el teatro. Y que es profesional y que dignifica al teatro. Exactamente. Sobre todo cuando tiene el mote de independiente popular, cuando tiene el mote de social, cuando tiene el mote de pueblo y para el pueblo, ¿no? Porque eso es a veces lo más angustioso de las muestras artísticas, que nos decimos pueblo y sin embargo somos, lo voy a decir aquí, unos hijos de la fregada, ¿no? O sea, por detrás nos damos nuestras patadas, por detrás nuestras cuestiones muy, muy humanas, pero somos teatro, somos independientes, no sé. Y bueno, dignificando, ¿no? O sea, queriendo, como bien dices tú hace rato en otro segmento, haciendo lo que tanto odiamos supuestamente, ¿no? Claro. Sí. Un doble juego, un doble papel, no, un doble moral, ¿no? O sea, de repente el teatro tiene uno de los objetivos de abrir panoramas, de decir, todo puede ser diferente, vamos a plantear cosas diferentes y los que lo hacemos somos cuadrados. Así es. O sea, y yo aquí esto y esto y esto y esto y esto, y entonces, pues desde ahí estamos como que errando nuestro camino y estamos perdiendo nuestro objetivo. A lo mejor tu objetivo es realmente hacer teatro para ti, satisfacerte a ti y que la gente diga, ah, qué bueno. Y sigue juntando año tras año para seguir teniendo esa cuestión de que eres eterno y que tienes el privilegio de enseñar a las nuevas generaciones, claro, ¿no? Sí, más bien contaminadas. Sí, muchas veces dicen que de teatro, yo peleaba mucho con un profesor que decía, es que de teatro independiente se vician los actores. Y sí, es verdad, pero yo creo que los que se vician ya vienen viciados desde la escuela, porque ya les metieron el chip en la cabeza de que van a salir siendo los mejores, cuando esta carrera es de día a día ir preparando, irse, ser autodidacta, meterse a algún taller, no sé, yendo a ver teatro, reconociendo las maravillosas obras teatrales que hay dentro del teatro independiente, porque las hay, dentro del teatro comercial las hay trabajo, y creo que todo esto, el arte en general, el teatro principalmente, se basa en el trabajo. Así seas independiente, así seas popular, así seas lo que quieras, profesional, como muchos le llaman, ¿no? Digo, es trabajo, nada más que trabajo. Si estamos dispuestos a trabajar, vamos a llegar. Si no, pues aunque nos estemos quejando, pataleando, gritando, haciendo de presuntuosos, yo hice esto, yo hice lo otro, y sigo viviendo, yo voy a todos lados, yo acudo a todos lados, yo hasta me presento en todos lados. No, había mucha gente viendo, nadie me entendía, pero me veía. O sea, y de repente hay mucho falso ego en ese aspecto. Y tristemente, o felizmente, ¿no? Como lo quiera tomar cada quien. Vámonos rapidito, porque ya estamos en el tiempo. Y te pregunto, ¿qué se está haciendo? O sea, ¿cuáles son las presentaciones que tenemos a futuro? A futuro, ahorita tenemos en la Universidad Obrera. ¿Qué más tenemos? En 2 horas es a futuro. Sí, en 2 horas, vénganse. Sí, que todavía no voy a tocar tiempo de venir, pero... La pueden ver, se pueden quedar a verla. Se pueden quedar a verla. Yo no la he visto tampoco, es una
clásica de Takushi. Creo que con ella han dejado demasiado y les ha dado muchísimo. Es una de las obras que escribe también, ¿no? Pues la verdad es... ¿Otro lado donde van a presentarse? Bueno, ahorita nos además vamos... de aquí, dentro de dos horas. Híjole, es que también mañana salimos a... ¿A dónde? A Tlacomulco. A Tlacomulco, mañana vamos a Tlacomulco. Allá, gran grupo. Saludos a ese grupo. Saludos. Sí, justamente, pues venimos llegando de Valle de Bravo. Llegamos, damos función aquí, nos vamos mañanita para allá. Después regresamos, la siguiente semana ya empezamos nuevos montajes con nuestros compañeros. Después entramos en temporada con Vampiros de Musical. Regresa por aquí, acaba de estar en el Instituto de Teatro Internacional de la UNESCO, donde también hemos visto trabajos muy buenos, por ejemplo La Gruta Teatral de Acapulco. Es una de las compañías que nosotros en lo personal sí vemos como una evolución, como un ejemplo y una evolución, ¿no? Por el tipo de trabajo, que no se quedan en lo mismo. Y pues más adelante regresa Princesa Desesperada, esa temporada comercial justamente, y Mujer Bestia, una obra que habla sobre los feminicidios, desapariciones, que pues acabamos de grabar justamente la película formalmente, está en postproducción, yo creo para este año 2016 andará también ya en grandes. Esperamos encontrar buen distribuidor, un apoyo al cine independiente hablando también de otra área que nos fascina, que es el cine. ¿Qué otras partes más hay? ¿Otros lugares más hay? Pues es que el director ahí es donde, por ejemplo, nosotros... Yo por eso pregunté, porque de pronto, como decimos que no hay democracia, pero que sí hay democracia, entonces todos nos sentamos en la mesa, platicamos los proyectos y todos exploramos. No, fíjate que ahorita tenemos muy presente hacer una temporada en forma comercial del Fantasma de mi Cuarto. Es una obra infantil, bueno, realmente es para todas las edades. Es una obra muy bonita, tipo musical también, pero tiene una parte reflexiva muy padre. Estamos checando espacios de Coyoacán para poder dar esta presentación también de Mujer Bestia, ya que se viene la película en alguno recinto de la UNAM. Estamos también checando ese, y nosotros será un mes no, un mes sí, pero por lo regular tenemos aquí segura una temporada en la Universidad Obrera, entrada gratuita, y pues ahí en la página de Tomushi Teatro pueden ir checando en qué lugares nos vamos a presentar. Claro, perfecto, amigos. Pues ahí está ya la invitación, y vámonos con la última pregunta ya para cerrar el programa, porque ya están a punto de iniciar sus ensayos, ¿no? Para esta presentación. Preparación. Hay gente que le gusta gritar y que hacer ejercicios, y yo los veo, digo, ay, no me vayan a morder. La última pregunta para los cuatro. ¿El teatro es elitista? Brevemente, para que no tengamos mucho tiempo. Yo creo que el teatro es elitista con la gente que lo hace. Exactamente, lo mismo. Si te crees actor, como decía, si realmente te dedicas al teatro, el teatro te va a dar, él te va a responder. Si piensas que hacer teatro solamente es un hobby, claro que sí es elitista y el teatro te desecha. Sí, es elitista, como decía Noé, lo comparto, o sea, el que los hace. Porque muchos nada más piensan en, yo voy a ser mejor que fulano, cuando realmente yo tengo que ser mejor yo, mejor que la persona que fui ayer. Por eso es elitista, porque si yo me mejoro, yo puedo estar allá arriba. No cualquiera puede subirse y decir, soy actor. Entonces, sí, la gente lo hace elitista, el arte, el teatro, muchas cosas lo hace muy elitista. Pero yo creo que pues es un cambio muy grande para todos si absorben un poco del arte y del teatro. Pues, desgraciadamente es elitista, y para mi conveniencia no debería de ser así. Amigos, nos vamos. Estuvimos en un comercial. Estuvimos en un comercial. Comercial, próximamente Mujer Bestia en cine. Así que estemos esperando, encabezados por un gran reparto, la maestra Ofelia Medina, Luis Manuel Ávila, el maestro Nocleaño, Isai Maldonado, Denis Montes, el maestro Antonio Monroy, Germán Campoy, grandes maestros, bajo la dirección de Noé Nolasco, Carlos Torres, Miguel Arteaga. Próximamente, está al pendiente el tráiler en febrero.
la página también ahí está. Pues ahí está, amigos. Estuvimos con ellos, estuvimos aquí en la universidad, nos la pasamos muy a todo dar. No sé, Ale, ¿qué quieras decir allá? Ale Fuentes, gracias. Éxito. Éxito. Gracias. Gracias. No se dice así, gracias. Ale. En teatro no se dice así. Ah, sí, sí, cierto. Mucha miedo. Nos vamos aquí para comprar el siguiente. Gracias, nos vemos. Hasta luego.